Por eso es que uno tiene que empezar hablando, digamos, de las partes formales para ir llegando a esto tan maravilloso que explicó Eloísa, ¿no? Que todos esos contextos, eso, ¿cómo mezcla uno el ballet con el boxeo? Es una de las cosas más raras de mi vida. Tú puedes mezclar el ballet, caramba, hasta con la política, pues. Pero con el boxeo no pega, una cosa, y sin embargo lo pone. ¿Cómo explicarle esto al jefe de la huelga? Porque el papá y el hermano son dos tipos rudos. Después el asunto, fíjate tú, yo no sé si el término es así, homosexualidad, ¿cómo lo toca? Ese contacto, y es tan sutil, tan bonito, tan sugerido, tan bien hecho, eso que se pinta los labios. Quiero ver, imagínate tú que tú encuentras tu hijo pintándose los labios. Salvo que vaya a ser un acto de fe, una representación. Eso, y sin embargo lo ve, y está sutil, tan sugerido, con la niñita, que la niñita le dice, ¿qué quieres verme? Tiene que parte de emblemas. Que como buen hombre arrancó a correr. El 99% de los hombres amorosos arrancan a correr. No te acostumbrado a sugerir, porque no te quita la ropa. Sí. No me quito la ropa, no. Coño, que vaina. Bueno, tantas cosas. La señora, esa, la cosa fuerte, que tú eres una fracasada. Es una película extraordinaria. ¿Qué otra cosa? La edición es perfecta. Al final yo tengo algún reparo, pero son cosas mías, no me tomo en cuenta. En el plano, cuando va a salir el cisne así, que corta, lo retienen un poco y ponen el primer plano del pie cuando levanta, y otro, déjame el plano, déjame el cisne, pero bueno, son esos detalles. Después, a nivel de dirección, está ni se siente. Los directores buenos son como los árbitros de fútbol, que no se sienten. Los directores que se sienten, termina uno sintiendo mucho a los directores y no viendo la película. Entonces, el cine que yo estudié es un cine, el cine que yo quiero hacer, que hago, de hecho, es un cine donde todos los elementos están unidos, uno los puede despegar. Yo no hago un cine de fotografía o un cine de actuación, trato de que todos los valores de la actuación, de la dirección de arte, que el sonido, que la edición, que la posición, no se note, que esté como pegado. En esta película yo creo, como buena película inglesa, que está, que lo lograron, tú no puedes pegar, tú no puedes, esta fotografía es bellísima, unos claroscuros, esos planos del gimnasio, así, o sea, la fotografía es bellísima, la cámara, hay un plano que yo no sé cómo hicieron focos, tiene como 27 focos, desde allá lo agarré, no se nota nunca, y además hecho así, sin pretensión, pues. Como es la cosa, sin que le echaste la medida, no, Entonces, edición, dirección, producción, actuación, dirección de arte, música, creo que está redondito, salvo estas cositas que son reparos míos, de un freak que vi la película 3 veces. Cuando Eloísa me invitó, bueno, me puse a ver la película para estar preparado para esto, pues, y además para estar cerca de ella. Por eso es que uno viene para acá, pues. Y viene, llegamos a la parte de eso que habló Eloísa, de toda esa parte del contexto social, de lo que es el baile. Nada, yo creo que de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano es bailar ballet. Yo creo que no hay otra cosa como bailar ballet. Eso no es nada. Pues yo tengo un amigo mío karateca, que es el mejor karateca que ha dado Venezuela, Carlos Planchada, que era pero el Michael Jordan del karate. Y un día la agarró y yo iba a hacer ballet. Y tenía como 30 meses haciendo ballet. Y bailaba ballet como yo casi. De la preparación, de todo eso tan difícil. Entonces, bueno, ya esta maravilla del universo le habló la parte, yo le hablé un poco de la parte técnica. Cualquier sugerencia es bien recibida. Bueno, un poco lo que dijo Brixio y de lo que comentábamos, que es muy divertido ver cómo para nosotros bailarines que aparezca Adam Cooper al final de Billy Elliot es como lo más grande que te puede pasar. Y para mí, yo me provocaba estrangular. Entonces, bueno, ahí volvemos una vez más a la subjetividad del arte, bueno, del cine, que es infinitamente... Mira, ¿tú sabes qué es difícil? Dirigir un niño
que sacar a este niño, a que, ¿tú sabes cuánto? Mira los detalles que yo averigué, lo hice. ¿Ustedes saben cuánto tarda hasta la primera sonrisa en la película? 25 minutos. Hay sin una sonrisa. Hasta que él está en, cuando ya le dice que lo monte en el carro, que ya le dice, debería meter, hay que meterse en una escuela. Entonces le dice, pero tú no estás muy vieja para eso. Bueno, eres tú. Ahí es la primera vez que ese muchacho se sonríe. Y sin embargo, uno no puede decir que en esos 25 minutos no había emoción todo el tiempo, ¿no? Sin una sonrisa. Bueno, también está el detalle de ese típico cliché de la maestra de ballet que tiene esa actitud displicente y que es estricta, rayando en, como en la agresividad. Y bueno, la verdad es que es así. Le mete una piña en el baño bien dada. Sí, así. Bueno, a mí no me pegaron así como tal, pero yo tenía, por ejemplo, una maestra que daba la clase como un palito de bambú para marcar el tempo, porque a veces no había pianista, y ella nos pegaba con el palito de bambú para que tirábamos el pie, o, ¿sabes? O sea, era una cosa, obviamente, no era para llamar a la alumna, pero era una cosa que podía ser agresiva si te pones a ver, ¿no? Pero mira qué bonito cuando ella le dice a él, tú no tienes por qué saber bailar, ellos te van a enseñar a bailar a ti. Tú lo que te tienes que tener el... ¿sabe? El alma de eso y la facilidad pues, para bailar. Bueno, justamente eso un poco es lo que iba a comentar, que lo más difícil cuando uno empieza a bailar, cuando uno es un niño y ya empieza como a tener una cierta conciencia de lo que estás haciendo, es que estás tan pendiente de la técnica y de hacerlo bien que se te olvida lo verdaderamente importante, que es la expresión, que es lo que le pregunta la maestra al final, o sea, la chica, la señora de la audición, ¿qué es lo que tú sientes cuando bailas? Bueno, esa audición... A mí se me desintegró el corazón. Si yo hubiera estado ahí en ese jurado, le digo, mire, mijo, venga a servir para mi casa. Yo pago la escuela, yo... Maravilloso, ¿no? ¿Cómo logra con aquella... Y dígame la huelga, lo de la huelga. ¿Cómo logras tú mezclar eso en el pueblo? ¿Cómo le dices tú a tu papá que tú, en vez de boxeador... Bueno, tú le dices a tu papá que en vez... Yo recuerdo... Aquí en Venezuela, al norte del sur, los Lazos son normalmente abogados y eso es lo que ese hombre en mi familia, pues es abogado. Mi familia tenía el anhelo de que yo fuera abogado y yo empecé a estudiar abogado en la Universidad Central. Cuando me cambié a comunicación social, que me cambié escondido, lo hice escondido y esperé un semestre de buenas notas para poder tener una coartada para decirle a mi papá, mira, sí me cambié, pero soy un tronco estudiante. Lo primero que me dijo mi papá, bueno, es que no puedo decir porque es una audiencia aquí muy, muy delicada, cuando yo le dije, papá, yo no estoy estudiando Derecho, yo estoy estudiando Comunicación Social. Me dijo primero, ¿qué es eso? Entonces le dije, periodismo. Y me dijo que todos los periodistas, en fin. No le hice caso, le digo hacer caso. Me dijo, ¿por qué tú quieres estudiar eso? Bueno, porque yo quiero estudiar cine, ni que tú vivieras en Los Ángeles.